Bueno, hoy vamos al Padre Eterno, a la fiesta del Padre Eterno. Hay muchas mujeres que van a cantar hoy. Y Amalia. Amalia, adentro. Adentro, señora, vayan pasando, que nos vamos al Padre Eterno, allá, a la fiesta, que es lo nuestro. Carmelina, marcha. Lo nuestro es la marcha. Marcha. Aquí viene la presidenta. Marcha. Los Estados Unidos. Y aquí Amalia. Que dice que está harta de reír. Amalia, que dice que está cansada de reír. Pues eso está bien. Eso es buena señal. Y aquí la señora, ¿cómo se llama? ¿Carmen? Carmen González. Carmen, muy bien. Pero hoy la Conchi tampoco viene. La van a ver en su tierra. Y aquí viene la reina de la fiesta. Aquí viene. Y María. ¡Hola, María! María. ¿Tanto tiempo? Y otra señora también. ¿Es que está malilla? ¿Qué? No está mala, ni mala. Se va a poner tu mala. Vamos a ver la María. Tú nunca estás mala. Y aquí Arsenio y la señora Encarna, que dicen que también ellos van a llegar a su sitio. ¿Habéis el champán que nos ve la sombra allí? ¡María! ¿Es tu mujer? Sí, aquí voy yo y mi señora. Carmen, y la Conchi tampoco va a venir. ¿Te quiere venir? ¿Dónde? ¿Por qué lado? Y aquí María, la más bella del mundo. María de las Barreras, la más bella del mundo. Aquí la tenemos. Y más gente que va subiendo. Adelante. Qué calor, hace más calor que en verano. Qué barbaridad, qué calor. El año pasado que había que llevar abrigo y de todo. Adelante, Manuel. Hola, Pili. Adelante. Vayan circulando, vayan circulando, que se atasca, que se atasca. Vayan circulando, señora, vayan circulando. Muy bien. Como la chicharra. Adelante, señora, adelante. Aquí, Gloria, Gloria. Adelante, Gloria. Y Carmen, otra Carmen por aquí. Aquí tenemos ventilador. Buena. Adelante. Como los de Alicante, adelante como los de Alicante. Hola, Pililla, ¿cómo estás, hija? No, malica, ¿estás enamorada? No, 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 cállate. Y aquí Luis, que dice que sí, que hoy se va a divertir de lo lindo. Y va a comer arroz. No hay arroz, está que lo que hay. ¿Barbacoa? Bueno, pues haremos lo que podamos con la barbacoa. ¿Y pestiños también? Entonces vamos a estar mejor que tenemos. Barbacoa, pestiños. ¿Qué más queremos? Barbacoa y pestiños. María, barbacoa y pestiños. ¿Qué más quieres? Y la otra María. Y si por acá para los pibos, mi hermano, papá,
Hemos llegado al Padre Eterno. Hemos llegado a la ermita del Padre Eterno, donde vamos a pasar el día. Aquí estas gentes van bajando del autocar que nos ha traído. Comienzan a bajar. Baja Luis, Gloria, Elisa, María. Aquí van bajando ya del autocar porque dicen que se va acercando la hora de hacer la barbacoa. Hola. Arsenio, Encarna, ya van bajando. Y aquí unos muchachos jóvenes que también quieren estar en la fiesta. Unos muchachos jóvenes que también quieren estar de fiesta. Esta es la ermita del Padre Eterno. Aquí Manuel y las flores. Dos lámparas muy bonitas. Una ventana. Juan, ¿qué dices? ¿Por qué voy a decir que me pongo aquí a parte de la vida? Estupendo. Muy bien. Nuestro también. Así se hace. Y Pepe dice que todo va bien, ¿no? Sí, ¿José? Todo va bien. Que ha cambiado el tiempo, que se está nublando. Claro, aquí siempre hace frío. Esto está muy alto. A ver si viene Miguel, que lleva los jerseys. Bueno, aquí ya están liadas haciendo. ¿Qué vais a hacer, migas? ¿Vais a hacer? Migas. Estupendo. Y barbacoa. Sácame tú, porque yo no, mujeres si salen. Bueno, si salen. Con el tomate, con lo que no es tomate, con todo. Porque ellas son así. Si eres buena cocinera, esto funciona, esto va funcionando, señores. Esto va funcionando. Aquí las mujeres van tomando asiento. Dicen que pueden estar toda la tarde si hace falta. Muy bien. Sigue llegando más gente. Esto se va llenando. Esto se va llenando, señores. Y allí al fondo tenemos Soportuja.